Yo creo que a varias cosas, pero la más importante, sin duda alguna, es la participación en el comité directivo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Allí estamos participando como miembros de ese cuerpo directivo. Vamos a tener la aprobación seguramente de los pasos siguientes en el proceso de capitalización de esta importante entidad multilateral, muy importante para América Latina, para el Paraguay, para Colombia. Vamos a tener también la aprobación de algunos créditos de fomento, de financiación para Colombia. Y vamos a participar también en forma simultánea en encuentro con empresarios paraguayos, algunos de ellos apostados en Colombia, otros no, para seguir fortaleciendo una relación de comercio y de inversión entre las dos naciones hermanas. Paraguay, como todos los países del mundo, incluido Colombia, sufrió mucho en el impacto de la pandemia. Sufrió menos que otras naciones, pero todas sufrimos en pobreza, en inequidad, en incremento de nuestras necesidades de financiamiento, del déficit fiscal. Ahora estamos en un proceso de recuperación, de reactivación económica, y venimos a compartir las buenas prácticas de lado y lado en ese ejercicio de recuperación económica. Colombia creció el año pasado al 10.6% y vamos a seguir haciendo este año por encima del 5%. Creo que aprender de las buenas prácticas de uno y otro lado puede ser valioso, y creo que estamos todos en este proceso de recuperación del impacto del peor choque en la historia económica de nuestros países. Estamos frente a una inflación histórica en Colombia, en Paraguay, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en el mundo entero. De hecho, los Estados Unidos tienen una tasa de inflación significativamente alta, la más alta en su historia. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de una pandemia donde la demanda se ha reactivado muy rápidamente, la oferta no estaba preparada para ese nivel y por lo tanto se elevaron los precios. Porque ha habido movimientos volátiles en la tasa de cambio, porque ha habido dificultades en la cadena de proveeduría logística a nivel internacional. ¿Cómo reaccionar? Con los instrumentos tradicionales, vale decir, la política de normalización monetaria de los bancos centrales. Hay que hacer también un esfuerzo por mejorar en materia fiscal y simultáneamente hay que lograr un esfuerzo que genere más oferta productiva en el campo, especialmente en los alimentos, y una reducción en los costos en el sector agropecuario, por ejemplo, por la vía de mejoras logísticas o mejoras en costos arancelarios. Eso es lo que hemos venido aplicando en Colombia. No es fácil porque estamos frente, insisto, a una realidad de carácter internacional que se agrava, se complica por la guerra entre Ucrania y Rusia. Y si hay situaciones climatológicas, pues naturalmente eso tiene un efecto adicional. Es una relación comercial que vale cerca de 60 millones de dólares. Hay que multiplicarla. En positivo, creció significativamente en el 2021 y va a seguir creciendo en el 2022. Yo creo que este es un momento donde América Latina se acerca más, porque derivado de las problemáticas a nivel global, las cadenas de proveeduría en nuestra región pueden ser mucho más sencillas de recuperar. Luego, creo que es una gran oportunidad que tenemos. Y por el otro lado, puede ser una gran oportunidad para incrementar la inversión, que ha llegado en su mejor momento a cerca de 5 millones de dólares anuales. Ninguna guerra es buena, ninguna guerra es positiva. Este tipo de actos demenciales, por ejemplo, en este caso en particular, del ataque a una nación como Ucrania, a lo único que llevan es a que se incrementen las dificultades y las incertidumbres en la reactivación del mundo. Lleva a que la inflación global aumente, lleva a que se generen mayores volatilidades en la tasa de cambio, lleva a que se incrementen los costos de producción, especialmente en el sector de alimentos, agroindustrial y agropecuario, porque los fertilizantes en una buena proporción vienen de Rusia y vienen de Ucrania. Lleva entonces a problemáticas que requieren esfuerzos adicionales como gobierno nacional en la sustitución de importaciones o de exportaciones. Luego, no es un escenario positivo y pues tendremos que prepararnos para ese propósito.